Vamos a empezar con los bibliobuses de Segovia. En los bibliobuses de Segovia hemos querido reconocer, dentro de esas virtudes que sobresalen sobre el encefalograma plano de nuestra sociedad, el compromiso. Porque además tenemos un compromiso doble. Y eso, bueno, cuando el compromiso es doble, los servicios funcionan. Hay un compromiso institucional, la Diputación de Segovia se está volcando con este servicio. Las cosas son así y nos encanta porque nos sirve de referencia, como he dicho. Especialmente desde 2003, que es cuando toma el relevo el señor diputado, que hoy nos acompaña. Y eso está muy bien. Pero también hay un compromiso profesional. Tenemos un equipo de bibliotecarias y conductores en los bibliobuses de Segovia que se superan día a día, que están preocupados por hacerlo cada vez mejor y, de hecho, bueno, pues ahí están esos 25 años tan bien celebrados y con tanta justicia. Yo supongo que dentro de 50 años, si existía Klevin, les dará otro premio. Y es muy fácil que nadie se acuerde de los 25, porque yo les puedo decir, esto es una cosa ya personal, pero bueno, me atrevo a decirlo, tengo 48 y no me acuerdo de los 25. Lo que quiere decir que es mi consuelo, que no los llegue a cumplir, por lo tanto, somos jóvenes. No les entretengo más. El señor diputado tiene que irse, tiene una agenda apretada, y entonces estoy encantado de llamar a don José Carlos Monsalve Rodríguez, diputado del Área de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de la Diputación de Segovia, para que pase, por favor, a recoger su premio. Buenas tardes. Antes de recoger el premio, le he pedido a Roberto que me dejara decir unas palabras por lo siguiente. En la Diputación de Segovia trabajamos en equipo. Yo no sé si es buena costumbre o mala costumbre, pero trabajamos en equipo. Y yo, como representante o como responsable del área de cultura de la Diputación Provincial, pues tengo que venir representando a la institución, a la Diputación, a la recogida del premio. Pero yo no quiero recoger el premio. Sí que quiero, pero yo creo que tienen que estar aquí, en primer lugar, las tres bibliotecarias, Pilar, María Jesús y Esmeralda, para que vengan a recogerle el premio. Yo estaré presente, como es lógico. Pero claro, los bibliobuses, cuando van a los pueblos, no van solos, tienen que llevar a alguien que los conduzca. Y por consiguiente, el conductor Mariano también quiero que venga aquí. Así que pido la presencia de los cuatro aquí conmigo. Y ya, antes ya de terminar, por lo menos mis palabras, porque tampoco son horas de discursos, sí que quiero, como es lógico y hay que reconocer, pues dar las gracias a Klevin por este premio que nos ha concedido la Diputación, decir que la cultura es muy importante en estos pueblos pequeños. En Segovia tenemos 209 municipios, el mayor no llega a 10.000 habitantes y la mayoría son menores de 300 habitantes. Por consiguiente, esa cultura que con esos bibliobuses, esas bibliotecas móviles, llega a todos estos pueblos, es favorecer a los que menos oportunidades tienen, que como es en la capital. Y precisamente por eso, yo como diputado voy a seguir apoyando estos bibliobuses, la Diputación Provincial igual, y además tengo el encargo del presidente de la Diputación que así lo transmita en este sexto Congreso Nacional de Bibliobuses. Por mi parte, nada más. Así que cuando quiera, Roberto hace entrega del premio a todas las bibliobuses.